¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo programa, sábado de feria diferente, especial, pero no por ello. Y vamos a dejar pasar la ocasión de encontrarnos, no en nuestro particular escenario, en ese marco incomparable de la Plaza de la Palma del Condado, pero sí en nuestro Teatro España, en este programa especial que hemos preparado con muchísimo cariño. Vamos a disfrutar de entrevistas, de sorpresas y también de alguna que otra actuación muy especial. Pero si les parece, vamos a empezar con un vídeo que recoge el significado de septiembre en La Palma. Da pena entrar así en septiembre sin nuestra fiesta de la vendimia. ¿Te acuerdas de los montajes, de los escenarios que presagiaban una noche única? De muchísimos palmerinos tan enamorados de su tierra y de sus costumbres, y te duele con ellos al saber que, como cada tercer sábado de septiembre, la Plaza de España no será ese paraíso que vocea a los cuatro vientos ha nacido el vino. Por las calles que asoman a la Plaza de España está entrando el primer fresco que cambia la estación. Es nuestra Puerta del Sol, donde cambiamos de año con nuestra fiesta de la vendimia, no comiéndonos las 12 uvas, sino molturándola y asistiendo al nacimiento del primer mosto. Pero este año no. Por eso da pena este septiembre, que tendría que oler a fiesta, a las primeras lágrimas dulce de la vendimia. Menos mal que nos queda ese gran momento de recolectar la cosecha de las uvas, que han pasado de la desnudez a todo su esplendor, surgiendo el milagro del fruto en forma de vino. Los campos huelen diferente y se tiñen de trabajo y mucho esfuerzo. La uva va preñada de risas y de llantos, de fiesta y de duelos, de penas y alegrías, de amores olvidados y corazones rotos. Empezamos ya así con la primera de las entrevistas de esta noche, que no podía ser otra que a la concejala de Cultura, Rosalía Montero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Yo creo que ahora mismo tenemos esa mezcla de sentimientos por la hora que es. Yo calculo que estaríamos brindando sobre el escenario, poniendo fin a una nueva fiesta de la vendimia. Qué diferente todo este año. Es completamente distinto, no tiene absolutamente nada que ver. Y para mí, pues fíjate, todavía más, porque como concejala de Cultura, que el gran evento y el gran acto de cultura que tú organizas y que preparas, que te vas todo el año pensando en él para emitirlo, para hacerlo y para crearlo, pues que no podamos estar en él, realmente es algo que te parte el alma, pues como concejala de Cultura y como palmerina. Y también, hombre, pensando en mi niñez, cuando yo me dedicaba al baile, en los coros y danza, pues yo creo que llevo participando en la fiesta de la vendimia, bailando casi desde que tenía 6 o 7 años. Con lo cual hemos estado con la Peña Flamenca, los coros y danzas primero, y luego la Peña Flamenca de La Palma durante muchísimos años, hasta luego ser dama de la fiesta de la vendimia, que nos lo pasamos, mis amigas, mi reunión y yo, genial. Era un acto, el acto principal de La Palma, es el acto principal de La Palma. Y cuando llego a ser concejala y encima de Cultura, pues para mí es el evento realmente importante de todo el año, y esta añoranza que te llevas eso, pues todo el año preparando, y nos hemos llevado parte de este confinamiento pensando que era posible crearlo y que era posible hacerlo, trabajando en él para que luego no pueda ser, pues realmente te parte el corazón, ¿no? Y te parte el alma. Una fiesta de la vendimia a la que ya se había empezado a dar forma desde la Concejalía de Cultura. ¿A qué iba a estar dedicada este año? Efectivamente, nosotros empezamos a trabajar en la fiesta de la vendimia justo cuando acaba la siguiente, cuando acaba la anterior, perdón. Con lo cual, todo el año iba dedicado a los literatos palmerinos, y en concreto la fiesta de la vendimia iba dedicada a la literatura palmerina y a los literatos palmerinos. En La Palma, de siempre ha habido grandes escritores, tanto líricos como en prosa,
y en los años atrás, y ahora también está habiendo una cantidad importante de escritores que están editando libros de manera continuada y a los que desde la Concejalía de Cultura y desde este propio Ayuntamiento le damos todo nuestro apoyo, nuestro peso, y queríamos que una de las fiestas de la Vendimia fuera dedicado justo a eso, a la literatura de La Palma. Comenzamos el año celebrando, bueno, pues cerrando el año de Manuel Siró e inaugurando la Ruta Literaria de La Palma, y vamos a ir continuando durante todo el año haciendo cosas relacionadas con la literatura, eventos y promociones literarias, para luego posteriormente acabar con la fiesta de la Vendimia como colofón de un año cultural importante a la literatura. No ha podido ser, se han hecho eventos alternativos durante todo el año, siempre apostando mucho por las redes sociales y por, bueno, toda la nueva tecnología que nos pone al servicio de los ciudadanos y de los demás a través de las redes sociales y de la televisión. Y bueno, esperemos que esto acabe pronto y que el próximo año podamos seguir y continuar con un año de cultura muy importante que ya está en mente y le estamos dando forma, y acabar también con la fiesta de la Vendimia dedicado a ese año. Claro que sí, concejala de Cultura, enhorabuena por todo el trabajo que ustedes están desempeñando. Volveremos a vernos en nuestro recinto, en nuestro escenario de la fiesta de la Vendimia, seguro, seguro, seguro que muy pronto. Pues sí, muchas gracias, Magda. Seguimos con este programa que solo acaba de empezar. Cuando Dios creó la luz en la tierra del condado, todo estaba en el silencio camaones sobre el campo. Con el tiempo llegaría los olivos centenarios y el pan cabita en el trigo que trajeron los romanos. Cuando Dios creó la viña, el vino estaba esperando en la uva que renace en la palma del condado. Muchas son las manos que hacen posible nuestra fiesta de la Vendimia, y detrás de ellas durante 40 años ha estado Manuel Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Ahora lo ve todo desde otra perspectiva, pero mirando hacia el pasado, yo quiero que Manuel me cuente, bueno, pues algún escenario que recuerde con especial cariño, algún año que haya sido especialmente significativo para ti. Bueno, todos los escenarios han tenido su encanto, y todos los escenarios han tenido, ha habido que basarse en lo que estaba dedicado. Pero hay muchos escenarios que se recuerdan de la época de los 80, de los 90, época, escenarios que tú decías, bueno, esto es una locura, todo lo que es el porche alto, el porche bajo, ¿no? Pues, por ejemplo, el año del mar y la sierra, el año de la artesanía, el año que fue dedicado a los 25 años, el año del rocío. Fueron escenarios verdaderamente cuando a los 25 años ya no había sitio en la plaza donde poner más chisme, porque había que hacer un fragmento de cada 25 años, o sea, de cada año. Manuel, ¿qué trabajo hay detrás de estos escenarios que la gente no ve? Trabajo desde acarrear la madera al empezar hasta poner ya los últimos retoques, siempre a mediodía sobre la una el sábado, dejarlo ya todo terminado y perfilado. Trabajo hay mucho, hay trabajo que no se ven. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando fuera de la, el del mar y la sierra, eran cuatro parras gigantescas con los escudos de la sierra y cuatro conchas gigantescas con escudos de por los marineros. Y las conchas hubo que subirlas con una carrucha del balcón de la torre. Eso era. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a ser capaces de terminar esto? Dios gracias, nunca ha ocurrido nada, no ha pasado nunca nada, y todo el mundo ha salido contento y feliz de que
aquello. ¿Y tú terminabas contento y feliz? Sí. Bueno, contento, si tú sabes que siempre queda algo, ¿no? Queda algo. Queda algo. Y feliz hasta que no acababa el acto. Cuando acababa el acto, entonces ya me relajaba. Después de tantísimos años y observando el trabajo de todas y cada una de esas fiestas de la Vendimia, Manolo, ¿cuál crees que ha sido tu aportación a este acto de La Palma? Bueno, yo creo... Creo que ha sido fundamental, en el sentido de que han sido 40 años y la gente venían a ver el escenario. Vaya responsabilidad. La gente venía precisamente no solamente antes del acto ni durante el acto, sino después del acto, o sea, durante los días de la feria. Venían a ver, vamos a ver la plaza, vamos a ver la plaza. Y todas esas cosas son gratificantes, ¿no? Manolo, ¿y la gente es crítica? Sí, claro que sí. Te buscan los fallos donde no los hay. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Lo sabemos. Y, en fin. Pero vamos, es bueno. Hay que tomárselo. Para mejorar cada año. Y ahí está el trabajo. Hay que tomárselo con un poquito de cariño y de ánimo. Y siempre la crítica constructiva. Manuel. Ah, no, eso está claro. Gracias. Nada. Gracias por todos esos regalos que nos has ido haciendo en cada una de nuestras fiestas de la Vendimia, que quedan sin lugar a dudas para la historia de nuestro pueblo. Gracias a vosotros. Seguimos disfrutando y seguimos emocionándonos en esta noche de sábado. Silla la palanca.
Yo creo que uno de los encantos de nuestra feria es que cada año se convierte en punto, en lugar de encuentro, pues para reencontrarnos con aquellas personas a las que hace tiempo que, por ejemplo, no vemos. Y para mí es una suerte recibir en esta noche a alguien con quien me reencuentro en una de las noches mágicas de La Palma, en esa fiesta de la vendimia. Juan Diego, qué placer. Igualmente, igualmente. Juan Diego es sin duda la voz de nuestra fiesta de la vendimia. Yo sé que él me va a decir que no. Yo tengo desde hace 5 años la suerte de compartir escenario con él. Batallitas, ya tenemos unas cuantas. En tu caso son muchos años más, Juan Diego. Alguno más, alguno más. Yo creo que comencé en 1991, con lo cual este año sería una edición muy significativa. Haríamos 30 años, pero no va a poder ser. Bueno, lo aplazamos. Qué diferente todo este año, Juan Diego. Sí, sí, tan raro, tan extraño, pero bueno, mantenemos el espíritu encendido. Ya son 30 años los que harían este año. ¿Qué te llevó a adquirir ese compromiso con La Palma y con nuestra fiesta de la vendimia? Pues cuando me lo dijeron, bueno, primero nos hicieron una prueba, tuvimos que superar una prueba para pasar a leer. Pues fue un honor al principio. Siempre he considerado la fiesta de la vendimia como la fiesta más representativa de La Palma. A ver, la que recoge nuestra esencia como pueblo, se centra en el universo vitivinícola y nos muestra al exterior. Es como un escaparate maravilloso. Nos conocen autoridades, capataces, que son personalidades importantes, público que viene a vernos. Es algo realmente importante. Por una parte, un honor. Por otra parte, una responsabilidad. Hay muchas personas trabajando en esta fiesta, miembros del ayuntamiento, colaboradores, mucho esfuerzo, mucho público en la plaza, más público viéndolo a través de la televisión. Todo tiene que salir perfecto, y si no perfecto, por lo menos que lo intentemos. Y por último, un orgullo, poder aportar algo a un evento importante que sucede en tu ciudad. Un acto muy protocolario, todos sabemos que hay partes que se respetan año tras año, pero es cierto que la dinámica ha ido evolucionando a lo largo de los años. ¿Qué fiesta de la vendimia te encontraste y qué vemos ahora? Como los espectáculos teatrales. Cuando empezó la fiesta de la vendimia se llevaban espectáculos teatrales en los que el público era espectador de lo que ocurría en el escenario, y poco a poco se va innovando con técnicas, se implica al público, se intenta sorprenderlo. La fiesta de la vendimia igual. Nosotros empezamos siendo voces en off, nos sentábamos a pie del escenario, luego en el centro de la plaza junto al control del sonido, y pasamos a presentar, y poco a poco se van haciendo actos que sorprendan al público, que lo impliquen. Hemos presentado desde lo alto de la torre, en el patio de butacas, se han hecho actuaciones sorprendentes como danza vertical, siempre intentando sorprender. Evoluciona, lógicamente. Como has dicho, es un acto protocolario, tiene unas ceremonias fijas que hay que mantener. La coronación de la reina, la presentación de las damas, bendición de la uva, nacimiento del vino. Y a la vez hay que sorprender al público con cosas nuevas. Conseguir eso es un auténtico arte. ¿Algún año que recuerdes con especial cariño, Juan Diego? Muchos. Todos, cada uno tiene su cosita, su anécdota para que la recuerdes. Hombre, da lástima el año pasado que nos llovió, tú te acuerdas que tuvimos que ir cortando. No sé, años que recuerde, por ejemplo, cuando vino Ana Botella, que era segunda dama del país, pues que esto se llenó de escolta, que ni siquiera a mí me dejaban entrar. Tuvo que venir Juan Jerez a rescatarme porque no me dejaban pasar. Que soy a presentar, el presentador y no se lo creía. Juan Diego, ¿con qué ganas volveremos a coger el escenario? Sí. El guión, la próxima vez que podamos celebrar nuestra fiesta de la vendimia. Con ilusión y con emoción. Es muy triste esto, ¿no? No nos queda otra y ya le vamos a dar todavía más significado del que tiene, de poder retomar algo tan propio de La Palma, ¿no? Como la fiesta de la vendimia. Que la vida siga. Volveremos a emocionarnos cuando, con la ilusión de cada año, una ilusión que se renueva cada fiesta de la vendimia, pronunciamos esa frase que yo no puedo evitar emocionarme, de Ana Cibeldino. Siempre, muchos años,
pero siempre con la misma emoción. Eso nos pone los vellos de punta. Y las mariposas estas que te entran en el estómago y los nervios, serán nervios. Eso pasa. ¿A que sí? Claro que pasa, Juan Diego. Y tú también tienes tablas. Por hacerlo todo siempre tan fácil, nosotros tenemos muchas batallitas. De hecho, yo siempre en los ensayos le pido a Juan Diego todos los arranques de intervenciones que sean para ti, porque mi seguridad al lado de Juan Diego está garantizada, pero por favor, empieza tú, ¿verdad? Y ella es la alumna que supera a su profesor. Una maravilla. Juan Diego, gracias por hacerlo todo tan fácil y por compartir este pequeño ratito con nosotros, que seguro que los espectadores han disfrutado. Gracias a vosotros. Nos quedamos ahora aquí juntos para seguir disfrutando de esta noche. Vivimos el acarreo de la uva ante Nuestra Señora de Guía. Los racimos se ofrecen a la Virgen en muestra de agradecimiento y después serán molturados en la prensa. Y damas, capataz de honor y autoridades, palmerinos y visitantes, en La Palma y en el Condado de Huelva, en su 59 fiesta de la vendimia, ha nacido el vino. Pues hablamos ahora con una mujer palmerina que tuvo la suerte de ser reina de la fiesta de la vendimia en el año 2001, Rocío Pichardo, bienvenida. Hola, buenas, muchas gracias. ¿Cuántos recuerdos nos vendrán a la mente cada noche de fiesta de la vendimia y recordamos aquel año en el que tú llevaste la corona? Muchos, muchos recuerdos. La verdad es que son una cantidad de vivencias, de pequeños momentos que se van agolpando y que cada año inevitablemente van volviendo a salir. Detalles que te llaman la atención y tú dices, ay, pues cuando yo fui reina, ahí, pues, y siempre, siempre vas teniendo esos pequeños lazos con tu pasado que son muy bonitos, muy agradables. ¿Era un sueño para ti, Rocío? Mira, yo es que realmente yo fui dama antes de ser reina. Yo he pasado por todos los cargos de... Por todo lo posible. Yo fui dama, no recuerdo si fue en el año 95 o en el año 96. Y fuimos toda la reunión y demás con todas mis amigas. Entonces, bueno, era una ilusión como que ya yo en parte la tenía cumplida. Yo ya no me planteaba tampoco ser reina. Ya había pasado y ya está. Pero bueno, ese año surgió Fernando y Pepe Luis, Rubio, que eran íntimos amigos de mis padres, pues me insistía, claro, para mi padre era lo más, para mi padre eso era la ilusión más grande que podía tener. Y bueno, pues poco a poco me animaron y yo dije, bueno, venga. Y al principio, ya te digo, me cogí un poco en frío, pero ya cuando me fui haciendo la idea y digamos que me fui calentando,
pues claro, ya muchísima ilusión, ya muy contenta, ya nada, buscando damas, ya tú sabes, de la, se pone en marcha toda la vorágine. Mucha ilusión y muchos los recuerdos que un acto, que una feria como esa nos deja. En tu caso, ¿qué recuerdas con especial cariño? ¿Alguna anécdota que tengas de aquel año? Muchísimas, muchísimas. Bueno, lo primero que te puedo contar es que yo ese año estaba ya trabajando, que ya el año que yo fui reina, yo no me acuerdo si tenía 22, 23, yo no me acuerdo exactamente cuántos años tenía. Y yo ya me cogió en mi primer contrato en mi actual trabajo. Y claro, había empezado en septiembre. Yo no podía pedir vacaciones porque iba a ser en la feria de mi pueblo. Y claro, tuve que hacer malabares porque me tenía que estar yendo y viniendo a Sevilla. De hecho, yo el lunes de feria, por ejemplo, no estuve porque yo me tuve que ir por la mañana temprano a trabajar. Entonces fue un año un poco loco. Yo estaba todo el verano en Sevilla, venía a las pruebas, venía no sé qué. Y ya después, ya te digo, el jueves me vine corriendo a la peluquería, a la carroza, ¿no? El viernes me fui corriendo, me volví. Fue todo un poco estresante. Además, pero bueno, en aquella época no importaba. Un año en el que nos sorprendió la lluvia, aunque finalmente respetó nuestro acto de la fiesta de la vendimia, menos mal. Lo de la lluvia fue, vamos, ya se escuchaba que se iba a llover. Y yo, mira, yo que me gusta eso de la meteorología, siempre veía que la, como dicen, las borrascas que giran en sentido contrario a la aguja del reloj que se ponen ahí en el Golfo de Cádiz y no hay manera de que se vayan, pues eso yo las veía, yo decía, hicimos un seguimiento del tiempo. Oh, anda que no estoy dando vuelta. Y yo dije, que no se va, y que no se va. Y bueno, efectivamente, el sábado por la tarde, vamos, la tarde del mediodía, tarde, me empezó a llover. Vamos, que yo estaba en la peluquería, mi madre me llamaba con aquellos primeros móviles, que decía, niño, ¿dónde estás? Decía, mamá, ¿dónde voy a estar? Si es que no me puedo ir a casa. Si es que no me puedo ir. Ay, también es verdad, hija, si es que están aquí ya las damas. Y yo decía, bueno, ¿y qué hago? Si es que, bueno, espérate a ver si encuentro a alguien que vaya por ti. Pero al final. Al final sí, al final escampó, vamos. Las vecinas de la plaza, Ani y Nela, yo no las vi, pero me contaba mi hermana y mi madre que estaban secando la silla. Una por una. Secando la silla en la plaza. Además, yo cuando chica también vivía en la plaza, con lo cual las conozco mucho. Y ellas se pusieron a secar la silla una por una en la plaza, para que el acto pudiera lucir tal y como estaba previsto. Mucho frío, yo recuerdo un frío horroroso allí. Yo, pero que eso ya friolera, no nos importaba. Uy, yo me bajé del escenario y le dije a mi madre, mamá, se me ha visto mucho tiritar, porque yo entre los nervios y la sensación del aire húmedo que me... Yo decía, uy, por Dios, se me tiene que estar viendo pegatiritones. Pero se disfruta mucho. No, sí, ya te digo, yo creo que era una mezcla de nervios y un poco de todo. Después volví a llover. Pero el acto lo respetó, salió precioso y ya te digo, muy contenta. Fue nada, un sueño. Tú te subes allí y es como que, como tú dices, bueno, Dios mío, a ver qué pasa. Y pasa muy rápido, muy rápido. Yo también he vivido esa experiencia, no reina, sí, dama de la fiesta de la vendimia, una experiencia que recomendamos a todas las mujeres palmerinas, ¿verdad, Rocío? Por supuesto que sí. Siempre, mira, bueno, tú sabes que lo de las cruces es más polémico, porque si eres de uno, eres de otro. Pero la fiesta de la vendimia no tiene que ver con ningún pique ni ninguna polémica y todo el mundo está contigo y todo el mundo te dice lo guapa que vas y todo eso. Y puedes, pues, disfrutar, mira, con todas tus amigas. Con todas, ¿no? No se queda ninguna afuera porque la familia, porque... nada, sino que vais todos a una y ya está. La verdad es que muy bien, que es una experiencia, ya te digo, yo que lo he vivido de las dos, disfruté mucho la primera y la de, vamos, la de dama y la de reina ya. Por supuesto, pues, que también. Sí, muy contenta, ya te digo. Yo es que algunas veces me acuerdo del escenario. Bueno, y tú al principio dices, yo voy a ser capaz de acordarme cada vez que me tengo que sentar y me tengo que levantar. Bueno, y la pregunta que todas tenemos, yo me caeré. Con eso también se sueña. Con eso también se sueña, que te caes por los escalones. Alguna noche antes sueña que te caes. Claro que sí. Eso seguro, vamos. En fin, es una experiencia preciosa. Gracias por compartir la tuya con nosotros, Rocío, y por, hombre, acompañarnos en esta noche. Encantada, la verdad es que no... cuando me llamaron no podía decir que no, ¿sabes? Mi familia siempre ha estado muy vinculada a la fiesta de la vendimia. Mi padre fue primero pregonero del vino en las primeras ediciones, en la cuarta, después fue mantenedor en el año 82,
En la imprenta Pichardo se han hecho muchísimas ediciones de la revista de la fiesta de la vendimia. Un hermano de mi abuelo, en representación de la bodega Pichardo, fue el primer capataz de honor de la fiesta de la vendimia, y de hecho el primer año, la primera fiesta de la vendimia, el vino, lo que brotaba de la fuente de la plaza no era agua, era vino de la bodega Pichardo. Para mi padre, vamos, mi padre, yo estaba contenta, pero mi padre estaba claro. Que, vamos, estaba feliz, porque para él era una continuidad, que claro, eso pasó cuando cerró la bodega, y esa se volvió a retomar un poco cuando yo fui reina. Él estaba orgullosísimo y feliz, con lo cual ni pude decir que no en aquel momento, ni tampoco se me hubiera ocurrido, ni tampoco iba a deciros que no ahora. Pues nosotros te lo agradecemos muchísimo, Rocío, gracias. Nada, a vosotros siempre. Vamos ahora a seguir compartiendo más experiencias como la que nos cuenta Rocío en esta noche de nuestra fiesta de la vendimia. Thank you.
Seguimos en nuestra particular fiesta de la vendimia de este año 2020 y ahora nos acompaña Patri Rubio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Vamos a remontarnos al año 2001 para hablar de una fiesta de la vendimia, Patri, que fue muy especial en vuestra familia. Tu padre y tu tío, capataces de honor de nuestra fiesta de la vendimia. Pues sí, fue un año muy especial porque fue el reconocimiento a una trayectoria que desde el año 1946, que fue la bodega fundada por mi abuelo Antonio Rubio, la segunda generación, mi padre y mi tío, bueno, pues se vio de alguna manera ese reconocimiento al trabajo, al sacrificio, al esfuerzo de tantos años que lleva la bodega en su andadura, ¿no? ¿Qué repercusión tiene este papel que jugaron ellos en este año tan importante para una bodega como la vuestra, Patri? Dos papeles, uno a nivel particular, personal, ¿no?, de verse reconocido por su pueblo, ¿no?, y después esa proyección que da hacia el exterior, ¿no?, de ver que esta bodega, bueno, pues sigue su andadura, su trayectoria, y para que la gente de fuera pues también vea que aquí en La Palma todavía el mundo del vino y sus derivados pues todavía sigue su andadura, siguen funcionando, ¿no? Andadura que tiene también proyección en nuestra fiesta de la vendimia. No sé, Patri, ¿qué repercusión tiene un acto tan importante como este en La Palma para la imagen bodeguera de nuestro pueblo? Es un escaparate al exterior. Nosotros necesitamos que la gente nos conozca y esta fiesta de la vendimia, que ya lleva más de 50 años aquí en La Palma, pues lo que hace es proyectarnos hacia el exterior y que la gente vea y conozca nuestras tradiciones, nuestros productos, en este caso nuestros vinos, brandis y vinagre, ¿no? Pues Patri, muchísimas gracias por compartir este pequeño ratito con nosotros. Si te parece, te voy a invitar a que te quedes un poquito más, pues porque vamos a vivir uno de los momentos mágicos de esta noche especial con la actuación de Arcángel, que vamos a disfrutar. Y agua fina por salobre, ay, cambiaste el sol por la luna. Y agua fina por salobre, mediana por una. El oro fino o por cobre, cielo, si no quiere es que me cale y agua menudita llueve. Thank you.
malagueña fue. Hablamos ahora de desarrollo local de La Palma del Condado con la concejala de este área, Rocío Moreno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. Qué importante escaparate para nuestro pueblo, para la economía, para el sector empresarial, nuestra fiesta de la vendimia. Así ha sido siempre. Por supuestísimo, la fiesta de la vendimia es nuestra fiesta que nos identifica como municipio, es una fiesta que tiene una larga trayectoria en el tiempo y donde todos los palmerinos tenemos ese sentido de pertenencia con nuestros vinos y con nuestra fiesta de la vendimia, ¿no? Qué importante, concejala, para el desarrollo local de La Palma esa estrecha relación que el Ayuntamiento guarda con las distintas asociaciones vitivinícolas. Es muy importante, Marta, es importantísimo. Nosotros siempre hemos apostado desde el desarrollo local de nuestro municipio por estar en las instituciones, tanto en la Red Europea de Ciudades del Vino como en la Asociación Nacional de Ciudades del Vino, RECEVIN y ACEVIN, porque creemos que nuestra industria vitivinícola tiene que estar colocada en el mapa. Actualmente nos encontramos trabajando duro para que nuestra ruta del vino del condado se certifique, dado a que tenemos la denominación de origen más antigua de España. Todo eso influye de manera muy positiva en las distintas bodegas de nuestro pueblo. ¿Han podido ustedes disfrutar de ese vídeo dedicado a las bodegas de La Palma, a las bodegas de nuestro pueblo? Oportunidad perfecta para recibir a Manuel Astacio, recién estrenado bodeguero de nuestro pueblo, aunque natural de Jaén. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ya lo sentimos como un palmerino más, sobre todo por esa inversión, por ese cariño, por ese arrope que le está dando pues, a la cultura vitivinícola de nuestro pueblo. ¿Por qué hemos apostado por La Palma? Bueno, porque creo que La Palma, cuando estudia la enología de Huelva, debe ser el centro del desarrollo vitivinícola por su historia y por su cultura simplemente. Entonces, aparte de indudablemente que me enamoré de este pueblo cuando tuve la oportunidad de hacer unas jornadas aquí y de conocerlo, pues creo que era el sitio ideal donde quería tener mi bodega. ¿Y eso por qué? Porque tiene, el vino es un arte, ¿no? Y el vino se hace de sentimientos y cultura. El vino es el octavo arte, yo lo defino como el octavo arte. Y el creador de vinos, como yo me defino, tiene que sentir algo
Y La Palma tiene eso. Yo he vivido mucho tiempo en Moguer, pero no me tenía ese feeling que me da La Palma para crear mis vinos. Ese algo que ni siquiera sabemos describir, pero aquí encontramos. Es una magia, ¿no?, que tienes dentro. Manuel, qué importante también ese papel que está tomando la Asociación Amigos del Vino del Condado, asociación de la que usted forma parte. Sí, la Asociación de Amigos del Vino nace hace 3 años con la idea de crear un foro de debate y de cultura, ¿no? Te he dicho antes que el vino es arte, es cultura, y tenemos que difundir eso. Es lo diferente, lo que lo diferencia a otras bebidas que existen en el mercado, que no tienen eso, y si somos capaces de transmitir a la sociedad que es arte, que es cultura, y crear esos foros, llevaremos al consumo del vino, llevaremos al consumo, disfrute de vino moderadamente, pero disfrutar de ese arte, que con una misma uva como nuestra Zalema puedes tomar 10 vinos diferentes y todos son buenos, todos tienen ese pellizco del autor o esa forma de entender el vino de la persona que los crea. Me veo obligada, Manuel Astacio, a preguntarle qué le parece nuestra fiesta de la vendimia, que creo que ya ha tenido la oportunidad de disfrutarla algunos años. Pues me parece algo precioso, creo que es necesario. Tenemos que crear eventos que atraigan primero a la provincia, después a Andalucía y al resto de España. Y la fiesta de la vendimia es un evento con una dimensión que poquito a poco irá cogiendo ese sabor a rancio, ese sabor antiguo que debe tener cualquier evento que se precie. Un acto del que seguiremos disfrutando, también de su trabajo en nuestro pueblo. Muchísimas gracias por venir, por quedarte, por apostar por La Palma del Condado. Gracias a vosotros por recibirme. Vamos ahora a volver a disfrutar de la actuación de Arcángel. Tras esta maravillosa actuación de Arcángel, vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy, que no podía ser de otra manera que de la mano del alcalde de La Palma, Manuel García Félix. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marta. ¿Qué fiesta de la vendimia estamos viviendo este año? Bueno, diferente sin duda, pero estamos aquí encontrando un punto en común, pues, para expresar emociones, añoranzas, lo que esta fiesta de la vendimia, este acto protocolario, significa para nuestro pueblo, ¿verdad? La fiesta de la vendimia es nuestra imagen, la imagen de nuestro pueblo, es el sentimiento de pertenencia, sobre todo
es algo que nos identifica mucho con lo que somos nosotros mismos. Es la fiesta que marca la historia de un pasado bodegorio importante, que indica el presente actual y dinámico de nuestras bodegas y nuestros vinos, que desde luego marca un horizonte de igual manera, un horizonte de esperanza en el sector del vino. Y es una fiesta, la de la vendimia, cultural, es una fiesta en la que se revela pues lo que hemos sido, lo que somos y lo que no queremos dejar de ser. Y por eso le ponemos tanto empeño en su organización, y por eso la reina y las damas, y por eso el capataz de honor. Sin ir más lejos, el año pasado fue nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le dio un espaldarazo definitivo al sector, a nuestro pueblo y a la fiesta. El hecho de que este año no tengamos fiesta de la vendimia, lógicamente, pues eso nos duele en el corazón, porque es un acto muy esperado, un acto en el que todos estamos expectantes para ver cómo sucede. El año pasado, incluso hasta con la inclemencia del tiempo, pero salió bien, porque fue muy dinámico y al final pues todos, todo salió no como lo deseable, pero sí muy aceptablemente. Con esto quiero decir que la fiesta de la vendimia es nuestro gran acto cultural, nuestro gran acto cultural de La Palma, nuestro espejo, es la revelación de lo que somos. Y es un acto protocolario muy importante también, porque vienen muchísimas autoridades, muchísimas personas. El pueblo de La Palma está presente, se ponen 1.400 sillas que se llenan, y aparte la difusión que tiene, la difusión pues en Telepalma, pues en Condavisión, en todas las cadenas provinciales, incluso también regionales. Para nosotros es un acto emblemático por antonomasia. Lo hablábamos también antes con el presentador de este evento, con Juan Diego, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, alcalde, un formato que ha ido variando respetando siempre el protocolo que este acto conlleva. Evidentemente, la fiesta de la vendimia nunca fue, o no siempre fue, mejor dicho, como hoy la concebimos y la disfrutamos. La fiesta de la vendimia antes se hacía en dos actos, el sábado y el domingo de feria. Hay que ver un poco que la feria era en la calle San Sebastián, en la plaza y en la plaza de la Magdalena. Y entonces esto prácticamente era feria, un escenario que además se montaba en la fachada del Banco Santander y del cine, y otro escenario que se montaba en la fachada de la iglesia. Y eran dos actos. El primero, el sábado, era unos juegos florales y se daba una flor natural a nivel nacional. Ojo, que esto tenía un contenido literario importante y se hacían poemas relacionados con el vino. Y aquí han estado pues Paco García, ha estado Paco Montero Galbache, los hermanos Murcianos, Sandro Valerio, grandes poetas nacionales que han estado declamando y expresando sus sentimientos poéticos desde el escenario de la fiesta de la vendimia. Y luego ya el nacimiento del vino, que se hacía el domingo delante, en un escenario que se montaba de forma efímera delante de la iglesia parroquial. Y tengo ahora también que acordarme de Manolo Marín, primer director de escenario de nuestra feria, de nuestra fiesta de la vendimia en 1961 y durante los años 60. Paco Marín ha fallecido el 5 de septiembre y queremos homenajearlos hoy aquí, porque fue ese iniciador de un estilo importante que luego nuestro amigo Manuel Ligero consolidó de forma definitiva. Luego se entendió que ya un acto dividido en dos partes, pues con la feria ya en Zarcilla, ya más alejada, no era quizás lo más conveniente, y se redujo al sábado al acto que hoy concebimos, ¿no? Un acto donde está la reina, están las damas, está pues el capataz de honor, están las actuaciones, están las distintas intervenciones y por supuesto pues el aporte literario de algún poeta, de los presentadores, Marta, Juan Diego. Que un poco es la reminiscencia de esa flor natural, de esos juegos florales poéticos que siempre tuvo la fiesta de la vendimia. Alcalde, hemos tenido la oportunidad a lo largo de esta noche de escuchar, de disfrutar de Arcángel. No sé si hay algún mensaje detrás de esta actuación que la noche de esta fiesta de la vendimia nos ha regalado. Pues sí, en primer lugar porque Arcángel yo creo que es una delicia escucharlo, es el fandango de Huelva, el flamenco. Arcángel es el mayor embajador que la provincia de Huelva tiene de Huelva. Tiene de Huelva en todas partes, no solamente en Andalucía, no solamente en España, en Europa, en el mundo, porque él, pues bueno, tiene premios internacionales. Y él siempre dice que es de Huelva, él siempre dice que se crió en el Alorno, él siempre dice que, bueno, pues que su estilo es de la provincia de Huelva. Esto un poco viene a decirnos, como muy bien tú has indicado, que el año que viene, este año la fiesta de la vendimia y el año cultural estaba dedicado
a nuestra ruta literaria, a nuestros literatos, un poco mermado, por supuesto, por las circunstancias que estamos viviendo, que nos ha limitado todo, ¿no? Pero el año que viene vamos a dedicar el año literario, el año cultural, lo vamos a dedicar al Fandango de Huelva, que recientemente ha sido declarado bien de interés cultural. ¿Y qué va a ocurrir en la fiesta de la Vendimia? Pues eso, nos vamos a identificar con nuestro cante autóctono de nuestra provincia, que es un cante con más de 90 estilos, entre personales, entre lugares y entre gente que han hecho posible esa riqueza musical que tiene la provincia de Huelva. ¿Qué vamos a hacer? El maridaje perfecto. Fandango de Huelva y vino. Y esto es lo que el año que viene vamos a tener en nuestra fiesta de la Vendimia. Nuestro vino, siempre, y por supuesto nuestro Fandango de Huelva, máximo exponente de nuestra música, máximo exponente de nuestra cultura y máximo exponente también de la idiosincrasia, del sentimiento de pertenencia que tenemos en nuestra provincia, el vino y el flamenco. ¿Qué dos cosas que se han compaginado siempre y qué dos cosas que han convivenciado siempre y qué dos cosas que ha hecho felices a la gente tanto? Qué maridaje y qué detalle, pues que en un acto tan importante como es para nosotros el de la fiesta de la Vendimia podamos proyectar en esa noche mágica el vino y el fandango. Disfrutaremos de todo ello, Manuel García Félix, volvemos a verte el lunes con el tercer programa de nuestra feria. Encantado y enhorabuena, Marta. Gracias también a todos ustedes por seguirnos. No acaba aquí, como ya les he adelantado, el próximo lunes, en tan solo dos días, volvemos a vernos a las 10 de la noche con un programa especial que estará dedicado al deporte palmerino y también a los mayores de La Palma. No nos falten.